Bueno, chavales, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo directo y hoy estamos aquí de nuevo haciendo una nueva entrevista, ¿vale? Vamos a estar charlando un ratillo y hoy tenemos el placer de anunciar que vamos a estar con Tati, creadora de contenido, que también le da al Fortnite, como en la entrevista pasada que estuvimos con gente entrevistando de Fortnite. Y luego también tendremos a Eric, ¿vale? Eric, que es competitivo del PUBG, ¿vale? Esa persona que juega al PUBG tantísimas horas, que Y tiene sabiendo muchísimas eso, yo horas. te iba a preguntar, ¿qué te parece para entrar un poco mientras no venga? No viene Tati. Bueno, yo del PUBG soy ahora mismo, ya te digo, súper novato, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si vamos explicando un poquito lo que es las bases básicas del PUBG para también si hay alguien que no lo conozca, por pues si le interesa el juego, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, te pregunto de qué trata PUBG a nivel general, ¿qué es? ¿Estilo como Fortnite, que es un Battle Royale? ¿Es estilo más? ¿A qué se parece? Por ejemplo, la mochila de Tarkov te permite meter unos predeterminados objetos, dependiendo del tamaño que sea el objeto. Pues Vale. aquí en PUBG más o menos, pero con el peso. La granada pesa 28, Sí. un kit de curas te puede pesar 12 y unas vendas te puede pesar 5. Ahora mismo el peso del kit y de la venda te lo he dicho un poco a voleo, Sí. pero el peso de una bala te puede pesar 0,7, una 0,5 y la otra 0,2, dependiendo de la munición. Entonces ahí hay que jugar un poco con el tema de la munición, si debes de llevar mucho, debes de llevar poco, O sea que el peso repartirlo entre influye, los ¿no? compañeros. Si el peso influye, Sí. porque a lo mejor hay partidas que necesitas dos granadas de fragmentación Sí. y una flash, y hay otras que necesitas a lo mejor seis humos, ¿sabes? Dependiendo del tipo de partida que se vaya a hacer. Y eso hay que Vale. tener en cuenta en repartirlo por el equipo. Y básicamente es un juego bastante, entre comillas, realista. Tratan de llevarlo al realismo, pero con las últimas actualizaciones pues aún se les ha ido un poco la pinza. Te han metido un paracaídas de emergencia, subes para el cielo, te tiras de paracaídas del avión de nuevo, cosas O sea, así. eso de que Pero te tire está el paracaídas, guapísimo. que es al principio de partida, estilo como en el Apex. Sí, vale. O sea, el objetivo, ya una vez que aparte empiezas a matar, es estilo Battle Royale de que al final tiene que quedar un equipo. Sí, Sí, ¿no? sí, Vale. ¿Y cuántos ese estilo son? ¿Son Battle Royale. 100, 50, 30? ¿Cuánto hay en cuando empieza una partida normalmente? Es dependiendo, ¿vale? A ver, está el modo normal, Sí. que son salas públicas, y después el modo ranked, ¿vale? Dentro del modo normal hay mapas en las cuales influye el tamaño bastante. Hay mapas de 12 kilómetros cuadrados, Sí. otros de 10, otros de 8 y hay inclusive uno de 2 kilómetros cuadrados. Vale. ¿Vale? Dependiendo del tamaño, pues hay 100, o hay 32, o hay 64. En las rankeds, en todos los mapas, que son 4 predeterminados, que son Miramar, Erangel, Vikendi y no me sale Zanok, ¿vale? Sí. Son de 64, sí o sí. Son Vale. unos cuantos equipos menos, pero para tener todo más, no sé. No sé el porqué exactamente del por qué son 64 exactamente y no 100 como en las partidas normales. O sea que hay, Supongo que. digamos, un mapa distinto. ¿Cuántos mapas hay? 4 o 5, ¿no? Creo que son 6, 6. ¿vale? 6, pero uno suele estar habilitado algunas temporadas, lo desconectan. Habilitan otro, lo Vale. desconectan y así sucesivamente, cada vez que sacan un Ahora mapa. mismo, ¿ese juego es gratuito? ¿Tiene algún coste para la gente que no lo conozca? Es de pago, siempre ha sido de pago. Antes, cuando desconozco desde cuándo empezó a costar dinero ni cuánto costaba, pero más o menos hace un par de meses costaba 30 euros en Steam, Sí. pero básicamente puedes conseguir el código en Neva o cosas de ese estilo. Por básicamente 11 euros, 13, algo así. La verdad que está Pero muy claro, bien, sí. es dinero. Claro, es dinero, pero bueno, la verdad que si lo consigues por 11 horitas por ahí, pues no, no está mal, no es muy caro. Y bueno, te iba a preguntar también, como objetivo a nivel competitivo, ¿me podrías explicar cuál es tu objetivo, digamos? Y si, por ejemplo, hay rangos de más o menos, por ejemplo, plata, oro, platino, ¿no? O sea, de dentro de los rangos que no sé cuáles hay, ¿vale? Decirme en qué rango Sí. actual estás y si te pones algún objetivo de un rango superior, un escalón más, dos, ¿sabes? Que no sé cómo van los rangos. Si me lo puedes explicar para también la gente que no lo sepa. A ver, principalmente
Los rangos en PUBG están desde bronce, Sí. plata, oro, ¿vale? En cada escalón de rango están las cinco clases, que es clase 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Y pasas al siguiente. Vale. ¿Ok? Está bronce, plata, oro, platino, diamante y maestro, ¿vale? Sí. Mi objetivo principal es llegar a maestro top 1. Que básicamente es complicado ser el top 1 del juego. Claro. Pero bueno, es un principio que tengo ahí. Cabe decir que hay gente que se lo consigue muy fácil de cierta manera, por lo que se ha visto en las estadísticas del juego, Sí. que no matan, pero sí que llegan en buena posición y llegan al top 1 fácilmente, o al mínimo top 10, y te quedas en plan, wow. Yo por ahora estoy en platino 4, que toca ese límite y no paso de ahí en ninguna temporada. Sí. Subo y bajo de nuevo y así sucesivamente. Pero eso, y lo que había dicho, que prácticamente quiero estar arriba del todo. Arriba del todo, bueno, eso es importante, ponerse objetivo alto. La verdad es que estar en platino es bastante ya a nivel, ¿vale? Pues al menos comparándolo, por ejemplo, con el Valorant que le doy yo, platino ya es un buen nivel, ¿vale? Y de ahí pa, pues para arriba, mira, está por ahí Luna por el chat, buenos días, ahí, ahí. Y siempre es bueno eso, apuntarse a rangos altos porque al final quieren mejorar. En este juego, sobre todo a nivel competitivo, ¿qué cuenta más? ¿La va a llegar al final por posición o el tema de kills? Últimamente, que también depende del torneo, por ejemplo, sí que es verdad que hay que tener en cuenta las dos cosas, no solo una, porque al fin y al cabo las dos cosas te cuentan puntos. Así que, bueno, en el torneo de la Liga Ibérica, el último que se hizo, que creo que fue el 2 de mayo, Sí. ¿vale? Se tuvo en cuenta el tema de la skill, porque básicamente matar una persona era un punto. Y a partir de X posición, que creo que era el top 8 de la partida, o sea, si éramos 17, había que quedar top 8 para empezar a sumar puntos. Que era algo que era, pues, un poco bestia, porque básicamente, pues, te tenías que centrar un poquito en matar y tratar de llegar a ese tipo de puestos, porque es que si no, no sumabas Claro. prácticamente. Porque si quedabas con un punto en toda la partida y no llegas a top 8, te quedas con un punto. Y es algo jodón. Pero bueno, dentro de lo que cabe, en PUBG, si no es nivel torneos ni nada, pues básicamente si tienes que llegar a top 1, ganas bastantes puntos en los rankings. Y por sumar una kill o dos o tres, pues ya te hace un suplemento en que, dependiendo del rango, pues te viene mejor. Porque si te haces 2 kills Sí. y debe quedar top 10, quedas top 15, pues te va a seguir sumando puntos, ¿vale? Bueno. Entonces, ese tipo de cosas. Está bien, la verdad. Y, por ejemplo, y yo imagino que el PUBG es tema de monoarma, ¿no? O sea, ¿vais con un arma solo o podéis llevar más de una? No. Se pueden llevar diferentes armas. En Sí. plan, puedes llevar la principal y la secundaria, ¿vale? Ya de ahí tú decides cuál es la principal y la secundaria. También puedes llevar una pistola. La pistola puede ser una P1911, ¿vale? Que es una pistola normal como las que llevan los policías, ¿vale? Y después están las Deagle y revólveres, una recortada de dos cartuchos, todo. Y también tienen las armas de cuerpo a cuerpo, que son una sartén, un machete. También, ¿cómo se llama? Una palanca. Hostia, qué guay. Que no, nunca cojo la palanca porque también cabe decir que, como la llevas en la espalda, Sí. entre el culo y la espalda, ¿vale? La sartén, la palanca, el machete y todo eso, la llevas ahí en la espalda, pues cuando recibes un impacto, si le dan a eso, pues aún te salva del impacto a Anda, veces. qué Entonces, bien. eso, nunca suelo coger la palanca porque ya sabes cómo son las palancas, son dos dedos a comparación de una sartén Claro, es para verdad. cubrirte, pero eso. Y aparte también tienes el tema de las granadas, Molotov, los flashes, C4, bombas adhesivas, Tiene trampas un de completo, pinchos. ¿no? La verdad, tiene de todo. Sí,
Tiene de todo prácticamente. O sea, creo. Mira, te puedo contar los botones que tengo equipados para todas las armas cuerpo a cuerpo y Sí, son 9 en total. nueve, madre mía, no te mareas, no te haces lío con los botones. No, lo tengo con colores, Ah, básicamente. vale. Aquí se puede ver un poco Ah, hostia, está cómo chulo, sí. está. La verdad que sí. No, yo por ejemplo que juego en Valorant, pues serían los cuatro de moverse, luego se usan la Q, E y la C, o sea que, y la X, o sea que más o menos sí, son los mismos, más o menos son la misma cantidad de botones, sí. Al final sí, si juegas muchas horas, te acostumbras, y yo creo que tú llevas 1200, ¿no? Si veo en el Discord, pone 1200 Sí, jugando. llevo 1200, pero bueno, quien las considera 1200 mucho, pues yo lo considero que soy un bebé en Sí, PUBG, porque, básicamente. por ejemplo, el top 1, ¿cuántas horas crees que tiene? Que lleva. El top 1, pues sinceramente, pues no lo conozco, No lo no lo conozco. conozco, así que tampoco puedo decir que lleve 8000, pero tampoco puedo decir que lleve 2000. Claro, llevará ¿Sabes? una En media ahí. plan, si es bueno y se le da bien los juegos porque está jugando otro tipo de juegos de este estilo, pues a lo mejor te puedo decir, pues llevará 3000 o 4000 fácilmente. Pero si lleva desde 2018 jugando Claro. y le da cada día y para estar prácticamente en todas las temporadas en maestro, para quedar, por ejemplo, en una o dos veces sobre el top 500 mundial, Sí. pues es algo. A lo mejor lleva sus 7000 o 9000 horas fácilmente. Claro, ¿qué Pues tal, no, la Tati? verdad que no. Buenos días. Buenos Buenos días, días, Tati. bien. Bien, si quieres, si puedes poner la cámara para que te conozcan los que no te conocen, pues estaría guay. Si no puedes, pues Vale, Tati, vale. ¿tú conociste VIA gracias a Yeray que te habló? ¿Lo conocías de antes a Yeray o cómo fue? ¿Cómo fue tú? ¿Cómo entraste? Pues fue porque ayer estaba en directo haciendo Fortnite y me envió un mensaje por privado. O sea, Ajá. entró al directo y ya se contactó conmigo por privado. General, ¿qué Ah, os vale. parece? Pues ya lo solemos hacer esta pregunta a todos. ¿Qué os parece el logo de VIA? ¿Vale? Si quieres que empiece Eric comentándolo mientras Tati arregla eso. ¿Qué te parece el logo? Al principio me quedé un poco pillado porque ver, claro, una rata, pues te llama un poco la atención, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo resulta un logo y es un poco representativo a lo que viene a ser prácticamente casi todo el mundo, dependiendo de cómo juegue. Así que dentro de lo que cabe, opinión de representación, pues lo veo guay y como diseño de lo guapo que está, pues ya lo he dicho. La verdad es que sí que es algo único, ¿no, Tati? ¿A ti qué te parece? Pues a mí me parece que pega justamente con lo que es el equipo. En plan, lo representa en su plenitud y en su magnitud. Y me parece que está muy bien. Creo que es muy original. No he visto ningún equipo que tenga ningún ratón, ninguna rata jugando. Es verdad. Y me parece bastante original, la verdad. La Creo verdad. que es uno de los mejores logos que he visto actualmente en un equipo. La verdad que sí, es algo innovador. ¿Y el merchandising qué os parece? El tema de las camisetas y tal. ¿Me gusta? Está bastante bien. A mí sí, en plan, es necesario tener merchandising, pero sí, a mí me parece que está bastante bien, está bastante completo. He visto en otros equipos también que yo aquí me gusta informarme de así. Y la verdad que el equipo está bastante completo en merchandising, tiene de todo, así que es Sí. una Yo, maravilla. bueno, yo me han llegado ya algún pajarito de Tati de que dentro de poco podías pasar a llevar el tema del Brawl Stars, ¿no? ¿Qué te parece la Sí. idea? A ver, a mí me encanta porque antes de empezar con Fortnite, que fue cuando Yeray me vio, o sea, en realidad yo jugaba a Brawl Stars. Entonces, es más o menos mi terreno. Y todos los seguidores que tengo es básicamente por el Brawl Stars. Y a mí me encanta, o sea, me gusta porque es el primer juego con el que hice stream. Así Con que el estoy que hiciste, contenta. estaba bien. ¿Cuándo empezaste a hacer stream? ¿Cuándo fue, digamos, hace un mes, hace un año, hace 2 años? ¿Cuándo empezaste más o menos? ¿Hablo yo? Sí, habla, venga, si quieres. Bueno, empecé creo que el 14 o el 10 de febrero de 2019, hace Sí. 2 años y poco, básicamente. Empecé con un juego llamado Warframe. De Warframe pasé a Call of Duty, a PUBG Mobile, Sí. ¿vale? Desde ordenador, porque prácticamente es lo único que tenía para jugarlo, y de ahí pues ya fui pasando de PUBG Lite y PUBG de este.
Vale, y en tu caso, Tati, ¿cuándo fue cuando empezaste a streamear por primera vez? Yo creo que recuerde, fue hace ya casi 6 meses, 7 meses, que Siete empecé a meses. streamear. No llevo mucho tampoco. Está bien. Verlo sí, pero consumirlo sí, pero yo utilizarlo no, el Al Twitch. menos lo sé, ¿vale? O Vale. sea, si por ejemplo cerrara vuestro juego actual mañana, o sea, el Fortnite en caso de Tati y el PUBG en caso tuyo, ¿qué juego jugaría? Y yo creo que Tati me va a decir Brawl Stars, ¿no? De nuevo. Pero no, no sé, me da curiosidad también Eric. No sé si le dedica a otro juego o algo. Básicamente, si PUBG cerrara el día de mañana, que lo veo un poco difícil con el tema de las actualizaciones que va a meter en un futuro y el nuevo PUBG que van a sacar el año que viene, Red 2. Sí. Si tuviera que cerrar literalmente la empresa entera, porque entra en bancarrota, creo que tiraría a Warzone o Valorant. Vale. Buena opción. ¿Y tú, Tati? Pues te va a sorprender. Voy a decir Overwatch. Overwatch, madre mía. Sí. ¿Has jugado ya alguna Sí. vez? ¿Lo has probado? Sí, fue el primer juego que jugué de así de shooter. Pues mira, la verdad está bien. Yo no lo he probado, pero probé, bueno, juego al Valorant, que me han dicho que es como una mezcla un poquito entre Overwatch y COD, o sea, y COD y Counter. Y la verdad Sí. que, pues, imagino que más o menos así. No lo he visto mucho. He visto algún vídeo de Overwatch, pero no, no lo he visto mucho. Yo quería Yo te iba a preguntar a Eric, quería preguntarle que cómo conoció el PUBG. O sea, ¿fue por algún amigo? ¿Viste algún directo y te gustó? ¿Cómo fue tus inicios? Es un tema un poco raro, porque realmente no me acuerdo exactamente. Sí que Sí. es cierto que empecé a ver a una streamer de que jugaba PUBG y tal, y como me llamaba el tema del Battle Royale de ese estilo, pues dije, pues a ver si un día se puede jugar, pero con lo difícil que estaba, porque una, no tenía el ordenador suficiente, porque Claro. tenía una patata, y dos, el juego costaba dinero. Así que son dos cosas un poco difíciles. Entonces empecé a jugar el PUBG Mobile. Y básicamente de ahí, poco a poco, como dije, pasando de juego en juego Vale. de PUBG. Y en el caso tuyo, Tati, ¿cómo conociste Fortnite? ¿Fue a través de un amigo? ¿Lo viste algún streamer? ¿Cómo fue? Yo que sé, por amigos Con amigos, ¿no? en realidad. Ajá. Yo es que en realidad antes conocí Fortnite, pero no le daba tanto cuando lo conocí. Cuando empecé a jugar viciada, Sí. enferma, fue en la cuarentena. La En la cuarentena del cuarentena. Fortnite me ayudó mucho. Me ayudó mucho a no estar tan con la ansiedad, porque en la cuarentena me dio ansiedad y lo pasé súper mal y el Fortnite me ayudó un montón. Ajá, la verdad que está guay, mira, un juego que te ayuda a mejorar. Dice Jerai que ¿qué os parece las nuevas amplitudes de VIA? Estamos llegando a muchos puntos, a mucha gente, ¿no? Cada vez vamos creciendo más rápido. Por mi parte me sorprendió cuando Jerai dijo, oye, que en menos de 24 horas hemos llenado la categoría de LOL y yo, ¿qué? ¿Cuándo habéis abierto el LOL? Que me acabo de enterar. Sí, es verdad, ¿eh? Pero se llenó súper rápido tanto el LOL como el Rocket League que va a su paso. Pero lo veo bastante bien todo. La verdad que sí. Y además ya somos 500 seguidores en Instagram, 505, ¿eh? La verdad que estamos Ole, subiendo muy a rápido. Eric, ¿hay diferencia o mucha diferencia en el PUBG de móvil al de PC? Porque sí es verdad que he visto también a mucha gente haciendo streaming del PUBG de móvil. Tira mucho también. Sí, hay mucha diferencia, Sí. depende cómo lo mires, tanto gráficamente, ¿vale? Como el tema del juego, porque básicamente estamos hablando de que PUBG Mobile se juega desde un móvil, no es lo mismo que estar jugando con un ratón que es más preciso, ¿vale? Que en PUBG Mobile tienes el aimbot, ¿vale? Claro. Que hay un apartado dentro de los ajustes que puedes habilitar que el propio juego tenga asistencia a la hora de disparar. En plan, tú le disparas a uno, que le disparas aquí, a esta distancia, y directamente te apunta a la cabeza o al pecho, básicamente. Pero bueno, ahí hay una de las diferencias en el que, pues bueno, uno puede ser bueno disparando, pero no sé, dentro de lo que cabe te puedes habilitar eso y puedes decir, es que estás jugando tú mismo prácticamente. Porque estás teniendo ayuda propia del juego. Claro. Pero bueno, también tienes
Dependiendo, ¿vale? Yo te voy a decir un ejemplo, que si juegas PUBG Mobile desde el ordenador, sí que hay una gran diferencia a cómo es PUBG de Steam, porque no son los mismos, no son las mismas físicas, el personaje se mueve bastante más diferente, los disparos son muy diferentes, el sonido, todo es diferente, bastante. Aunque sea clavado, Sí. todo es diferente una Vale. vez que juegas Pues una nada más cosa u otra. que aprendemos. Yo iba a preguntarle a Tati, ¿vale? Sobre el tema de Fortnite. ¿En qué temporada empezaste a jugar, Tati? ¿Fue al principio del juego o fue ya más avanzado? Empecé a jugar en la temporada 4. En la temporada 4, En ¿vale? la temporada 4 empecé a jugar. Y a Y partir de ahí, pues, claro, a ya full. a full. Y digamos que desde esa temporada ahora, ¿que notas mejoría en Fortnite? ¿Te gusta más, menos? ¿Cambiarías algo? Sí, es verdad que ahora es más abierto, tiene más opciones a la hora de armas, pero es verdad que el mapa en sí, yo seguiría poniéndolo como la primera temporada, de las primeras temporadas, era mucho más grande. Ahora el mapa creo que quieren abarcar tanto que se les está haciendo un mundo. Sí, la verdad Ya que... no saben, en qué variar ni en qué mejorar, cada día van metiendo cosas y tienen que. Si te das cuenta, cada X tiempo tienen que estar arreglando fallos porque se le va el servidor, se le buga el juego. La verdad que sí, que es una de las cosas que yo siempre me he quejado, porque de Fortnite, fíjate, de 4 años que lleva, a ver, si es verdad que un juego es complicado que funcione también, pero que de 4 años te siga dando un pantallazo como de la primera vez, la verdad que eso cabrea bastante. yo no sé en el caso del PUBG si también hay muchos craseos o no hay tantos craseos. Ni hablemos. Me crasea de media al mes el PUBG unas 20 veces. Ah, o De sea, media. que el Fortnite se queda corto entonces, ¿no? Fortnite se Ay, queda Dios. corto y solo te hablo de craseo. Madre mía, o Ay, sea, el pobre. pero ¿cuántos años lleva el PUBG desde que salió? Dos mil diecisiete. O sea, igual que el Fortnite, Navidades. más o menos, sí. Hostia, pues yo pensaba que el PUBG iba a ser más estable, ¿no? Eso no me lo esperaba, la verdad. A ver, sí que tiene. A ver, prácticamente cuando empezó PUBG, pues tenía un rendimiento de mierda, ¿vale? Que necesitabas un PC de la NASA, pero últimamente con los parches que han ido metiendo, rendimiento y tal, pues ha ido mejorando. Y prácticamente, aunque aún se le considere uno de los juegos que tienen un rendimiento ultra pésimo, en mi opinión, creo que dependiendo del tipo de ajuste gráfico, porque cada juego tiene sus diferencias en las cuales se defiende con los gráficos. Unos juegos pues tienen más carga de distancia de visionado, otros tienen más efectos, etcétera. Pues básicamente PUBG aún tiene sus cosillas y prácticamente puedes jugarlo perfectamente con una gráfica normalilla y jugarlo de lujo. Sí, por ejemplo, tanto uno como otro, para mejorar en el PUBG o mejorar en el Fortnite, ¿tenéis algún youtuber, por ejemplo, que veáis a la hora de mejorar o a la hora de ver trucos o algo? Yo en mis referencias de pues para aprender a cómo juegan los profesionales y tal, pues me baso en cómo juega TGLTN, que es del equipo de Sonics, que juega en el competitivo de PUBG, es bastante conocido y tal. También en otra streamer, bueno, en varias, y ya está. No voy a decir nombres por si acaso, Vale. pero básicamente solo eso. Vale, ¿en tu caso, Tati? Pues yo me miro en plan en el tema de construcción. Intento yo aquí fuera de stream, entonces intento practicar mucho lo que son las construcciones porque todavía me queda por mejorar, pero miro mucha de Gref. Creo, ¿no? Vale. Sí. Está bien, la verdad. A ver, dicen por aquí, Tati, ¿cuándo vuelves? Que Dani y yo estamos esperando para trolearte. ¿Cuándo vuelves a los directos, no? Imagino que Pues no voy a volver. Si me van a trolear, no. no hay fecha próxima, ¿no? Así, la semana que viene ya empiezo, que estoy libre, estoy sin nada y ya empiezo a full yo. Yo iba a Vale. preguntar a Eric qué tal con el resto del equipo de VA del PUBG. ¿Hay buena comunicación? ¿Entrenáis juntos? ¿Qué tal va eso? Bueno, básicamente nos conocemos de hace ya varios meses, algunos incluso de hace ya casi un año, porque estamos en mayo, los conocí en septiembre algunos, Sí. eso. Básicamente sí que hay comunicación, sí que es cierto que cada uno juega su estilo. Claramente, como he dicho, no hay manera de aprender exactamente tips ni nada de eso de YouTube. Así Sí. que cada uno hemos aprendido de una manera. Entonces, claro, llevarlo lo de todos
para todos es difícil, sobre todo en los torneos, así que estamos ahí practicando a ver cómo lo llamamos. Hay un bucaque prácticamente. Bueno, eso al final son echar horas juntos y coordinarse mejor, ¿no? Porque al final entiendo que si uno tiene una técnica, otro otra, a lo mejor podéis combinar un par de técnicas y puede ser eso bastante potente, ¿no? Bueno, depende de cómo lo mires, porque sí que es cierto que en partidas normales y rankeds en PUBG sí que suelen ir a bien, pero como los torneos ya se centran de otra manera, que la gente ya es más buena, no te mete con gente que juega normal, mal o bien, te mete con gente que ya es buena, que ya se quiere dedicar a ese tipo de mundo. Ajá. Y ya se centran en... Si hay que campear, sé campear, si hay que coger esto, se coge esta colina para campearla desde arriba, etcétera, pues a la mínima que te despistes con una negativa, una ladera, etcétera, te la pueden crujir entera. Una persona te puede matar a los cuatro. Comentar que muchas gracias a todos los que habéis pasado por aquí, a todos los que han venido, a ti, Tati, también por venir con junto a Eric. Y nada, pues quedamos en contacto para cualquier otra cosilla, para jugar algún día al Fortnite o lo que sea, ¿vale? Sí, gracias a ti, Villaflor, por hacer la entrevista y por tener la iniciativa, que es una buena idea. Y así entre todos nos conocemos. Lo mismo que dice Tati. Venga, pues mil gracias, chavales. Le hacemos el raid a esta personita que está ahí muy contenta, nuevo espectador, y nos vemos, ¿vale? Vale. Chao. Venga, chao. Hasta luego.